Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el video del día de hoy les traigo este diseñito de aretes. Miren qué lindo. Como siempre, muy fácil. Me sorprendí cuando me lo puse. A simple vista se ve como algo muy sencillo. Pero ya que está puesto, se ve como tan elegante. Así que quise compartirlo con ustedes. A continuación, los materiales y luego el paso a paso. Vamos a utilizar estos hilos que son un poquito más gruesos, crema y azul marino. Para agujeta recomendada número 2 milímetros, vamos a utilizar tijera, pinza y base para el arete, el que ustedes quieran. Así que comencemos, es muy fácil. Vamos a tejer 64 cadenetas. Enfocarme bien. Hacer esta vueltita para hacer el nudo. Nudo de inicio. 64 cadenitas. Vamos a tener un poquito flojo, no tan apretado. Así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya tenemos 64 cadenetas. Miren, vamos a tejerlo. Los dos aretes, siempre le digo, tejerlo de la misma manera, porque si ustedes lo tejen más flojo y el otro arete más apretado, no va a quedar bien, va a quedar feo. Entonces ya aquí vamos a cortarlo dejando un pedacito así. Y vamos a hacer así un nudito para cerrar. Entonces, con este dedo, yo cogí este, vamos a dar vueltica que quede en derecha. Vueltitas y vueltitas. Entonces, miren aquí. Va a quedar flojito, así. Miren. Flojito. Esto después que lo peguemos, lo vamos a separar un poco más. Entonces, aquí vamos a hacer un nudito. Vamos a poner este hilo para acá. Y otra vueltita. Para hacer un nudito. Para asegurarnos bien. Pero con
el hilo azul va a quedar bien agarradito. Otro nudito así. No importa cómo lo hagan. Siento que lo agarren. Ustedes tendrán su técnica de hacer su nudo. Vamos a cortar el sobrante. Entonces ahora vamos a coger el hilo azul. Entonces miren, queda así flojito igual. Entonces ahora vamos a hacer con este 10 medios puntos. Lo voy a hacer así para lo aprieto bien. Este solo fue un nudito. Entonces voy a hacer 10 medios puntos. También que quede flojito. Y comienzo con uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a cortar un poco aquí. Desbarato aquí. Entonces, tres. Vamos a hacerlo lo más pegadito que podamos. 4. Miren, porque sale un poquito aquí. 5. 6. 7 8 9 y 10. Miren qué fácil, lindo. Nada de complicación. Entonces el nudito ya para cortar y escondemos. Vamos a unir un poquito así. Cortamos cualquier resto de hilo, miren cómo. Mucho cuidado. Entonces aquí vamos a esconder un poquito. Vamos a esconder. Si quieren, pueden pasarle un poquito de el endurecedor de ese que yo preparo. Esa es la primera vez que visitan mi canal. Te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. O si no, está en la lista de reproducción de aretes a los que son nuevos. Ya este arete yo no lo voy a endurecer. Lo voy a dejar así. Thank you.
Y vamos a ponerle nuestra basecita de aretes. Y ya nuestro arete está listo. Tiene que ser 5 y 5, yo lo hice al ojo. No lo conté. Trata de pegar un poco más. Entonces al final le podemos poner un poquito de pegamento aquí arriba del endurecedor. Y miren qué lindo. Qué lindo quedó. Esto va suelto así. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, déjame en tus comentarios y nos vemos en una próxima. Bye bye.